Isa, ya nos vamos. Si no, vamos a ir por una dona, si se hace tarde. Ándale. Nuestro jaboncito de Christmas. Super pretty. Es de HB. No me falta quitar la etiqueta. Ahí está. Ya vamos en camino a dejar a Lisa, pero Lisa quiere una dona. Entonces vamos a llegar súper rápido al HB corriendo a comprarle su dona. Aquí está mi gorra del trabajo. De las patas. Oh, no. Hasta ahí. Hoy es jueves. Hoy vamos a estar poniendo el pinito. Por fin estoy súper emocionada. Oigan, yo creo que el pinito le da un toque de decoración al apartamento. No sé, siento que cada vez que pongo el pinito, el apartamento se ve mucho más bonito. No ocupa nada más que un buen pinito. Entonces ya es hora. Primero lo que voy a hacer es ponerlo y ver qué tal se ve ahí. Si no me convence, pues ya vemos a dónde lo movemos o si movemos la sala. Pero por el momento, ahí está bien. También vamos a estar probando el Alani de Navidad. Déjenme traerlo. Si escuchan un ruido, oigan, es la air fryer. Le tengo unas hash browns. Se las tengo en la air fryer a Rolfito, que le encantan. Y bueno, este es el Alani de Navidad. Tiene esferitas, ornamentos. Es verdecito. Se llama Winter Wonderland. Es el primero que voy a probar. No he probado este sabor. Y sí, me encanta que saquen Alanis de temporada. Para poner el pinito a gusto, vamos a abrir este Alani. Vamos a probarlo. No, tú no puedes tomar esto. Ok, aquí va el primer trago. Se los juro que tiene un sabor muy familiar, pero no se me viene como durazno. Está rico, oigan. Sí lo voy a estar comprando más y nada más tiene 15 calorías, entonces está súper bien. Ok, llegó el momento, vamos a sacar el pinito. Ok, creo que la parte de abajo es esta. Ok, ya pusimos el pinito. No lo voy a grabar porque luego me va a tardar un millón, pero a cuenta que cada ramita tengo que agarrarla y expanderle el rabito, la ramita, para que se vea más lleno, porque ahorita está todo juntito donde estaba en cajita. Es lo que voy a estar haciendo. También, oigan, estoy usando esto para entretenerme porque estoy ayunando y tengo un chingo de hambre, pero si me pongo a hacer algo como esto, me distraigo para calmar la hambruna. No se puede ver muy bien aquí porque tengo las cortinas abiertas, pero quiero poner música de Harry Potter, de Hogwarts, como que música de fondo.
Santa Claus Lane. Rich or poor, he loves you just the same. Ok, ya lo esparcí lo mejorcito que pude. ¿Quedó súper esparcido? Pues no. Pero hay más o menos. Ya después me tomo más el tiempo y ahí busco qué ramita todavía está aplastada. Así se ve bien. Voy a empezar a poner las esferitas. No sé por qué digo esferas si no son esferas. Literal, no tengo ni una sola esfera. Son ornamentos y moñitos. Vamos a ponerlos. Ah, la música navideña, hombre. Estos son los únicos dos ornamentos que he comprado este año, pero voy a comprar más. Por ahorita vamos a poner los dos nuevos. Estos se van a integrar a la familia de ornamentos para el pino. Y bueno, amigas, no sé si recuerden de mi rosario que puse el año pasado, que estoy enamoradísima de este rosario. Y bueno, no. Nacimiento, digan que... No sé qué estoy pensando. Mi nacimiento. El año pasado no pude poner la cajita con la que venía, que es esta. El año pasado no lo pude poner porque no me cabía donde lo puse. Este año lo voy a poner aquí en la librerito o arriba de la chimenea. Entonces sí va a caber perfecto. Así que vamos a acomodar nuestro nacimiento. Miren, hasta viene con las piedritas aquí. Creo que lo voy a poner aquí. ¿Cómo ven? Creo que ahí se ve bien, ¿no? Y vamos a sacar aquí a los Reyes Magos. Reyes Magos. Vamos a ponerlos aquí. Distribuidos. A Jesús. Miren. Jesucito. A este señor que no es un pastor, que es José. José. Y la Virgencita de Guadalupe, obviamente. Y una chivita. Un borreguito. No, no puede faltar. Así que vamos a ponerlos aquí. La chivita viendo a Jesús, diciendo como que aquí acaba de pasar. Y ellos acá afuera con sus regalitos así listos para entregar los miles de regalos con los que recibieron a Jesús. ¡Tarán! Déjenme hacerles un close-up. Este es el close-up de mi nacimiento. Amo. Amo, me encanta. Cabe perfectamente ahí. ¿Qué tal? Hace mucho no les traigo receta. Me quité el suéter porque estoy limpiando y no lo quiero manchar de cloro o algo así. Pero hace mucho no les traigo recetas. Entonces les voy a enseñar mi receta de cebollita con habanero curtida. Curtido. Disculpen el mugre, oigan, estoy limpiando, pero dije, bueno, en lo que limpio me voy a hacer la cebollita para que más tarde que haga los tacos ya esté lista. Lo único que he hecho es cortar la cebollita morada en lunitas lo más finito posible y cortar el chile habanero también delgadito. Ocupo una ollita más grande, pero así lo voy a dejar. Y ok, les voy a decir lo único que necesita esta cebollita curtida: perejil seco, orégano seco, sal, vinagre y un poquito de agua. Es todo lo que le vas a poner a tu cebollita. Voy a estar haciendo taquitos al pastor y voy a prepararlas curtido de una vez para que esté bien curtidito para la cena. Literal, eso es todo, amigas. Le voy a poner ya todo el vinagre porque ya me lo iba a acabar. Y le voy a poner poquita agua. Listo, así fue como quedó nuestro curtidito. Está súper rico, oigan. Lo terminé de llenar con agua. Vine súper rápido a TJ Maxx. No estaba planeado venir hoy, pero el niño se está portando bien. Ya llevo una colchita y unas toallitas para la cocina. Y ya me voy a formar porque no quiero arriesgarme el que el niño se ponga de malas.
Ya regresamos. Literal, oigan, nomás fui a estresarme y me arrepentí de haber ido con los niños porque yo ya tenía el plan de ir sola, pero me emocioné, ya quería comprar cositas de Navidad. Entonces dije, vamos... Vamos a ver si tenemos suerte, los niños se portan bien. Y no se portaron tan mal, pero un poquillo. No es que se porten mal, sino que Rodolfito empieza a llorar y bueno, ya. Solamente compré dos cositas y literal nos tardamos creo que más en la fila. Por eso dije, ya me voy a formar. Siento que si me tardo más aquí viendo, más gente va a llegar porque salen del trabajo, etc. Compré dos cositas que, bueno, siento que sí valió la pena. Compré esta colchita para el sillón de galletitas de jengibre. Está súper linda. Esta costó $24.99. Ya quería una así. De hecho, era una de las cosas por las cuales iba. Y la segunda cosita que compré fue estas toallitas para la cocina. Yo andaba en busca para la cocina y para el baño, más que nada, pero no encontré toallitas para el baño que me gustaran. Entonces nada más agarré las de la cocina. Vienen tres y está súper bonito el como vintage Christmas. Me gusta mucho el tema de Navidad como vintage. Eso fue todo lo que compré. Ya estoy empezando a hacer los tacos más relajada, más tranquila. Y miren, me estoy comiendo este arroz con leche que venden en La Michoacana. Es el arroz con leche más rico que he probado. Es el que más cercano sabe a uno hecho en casa. Se lo recomiendo bastante. Si lo ven en La Michoacana, hagan, cómprenselo y me lo van a agradecer. La neta, está súper delicioso. Qué hermoso se ve el pino. Que les decía que como que hace que el apartamento esté completo. No sé cómo explicarlo. Vamos a hacer los tacos. No puedo dejar de ver mi pinito, Iván. Estoy enamorada.